9:35 de la mañana, Abby, Tito, presentamos a nuestros invitados. Sí, por supuesto, divino. Adelante. Fuerte aplauso a la señorita Nancy Anca, está con nosotros. Bienvenida. Bienvenida. Gracias por venir. Y el señor Fernando Lupi, le damos un abrazo también. Un placer, genio. También señorito. También señorito. El señor queda más elegante. No, sí, sí, por supuesto. Estamos, viste, nuestro hashtag hoy, sí. La gente interactúa en Twitter. Me siento un galán cuando. ¿Cuándo te sentís un galán? Ahora. ¿Ahora? Sí, ahora, ahora que me estamos hablando del tema, me siento un galán. Viste que es psicológico. Me paro ante las mujeres. Pero vos fuiste galán. Sí, sí. Siendo galán. No, no, no. No, 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 no. Es verdad, no. En la tele con las novelas. En la tele fui galán y también hice muchos rubros, más que nada, de que antigalán también, comedia, me gusta mucho todo eso, pero bueno, la tele ya para mí ya más o menos pasó, no digo quiere decir que ya estoy realizado. No. No, no, porque nosotros tenemos una empresa, gracias a Dios, que nos va muy bien, Montana Producciones, que hace eventos espectaculares, todo cosas grandes, carnavales, fiestas. Bueno, inviten. Fiestas mundiales. No, y además tenemos obras de arte. De teatro. Obras de arte. Obras de teatro como El Zorro, Robin Hood, tenemos a Caviar Mogambo en estos momentos en el Maipo Cabaret. O sea que nos va muy bien. No que quiere decir que no quiero, no voy a volver a la tele, pero realmente me encuentro muy bien. Pero si te llaman, tiene que ser algo que verdaderamente te llame mucho la atención. Sí, y que no me quite, no me distraiga con respecto a, porque son como hijos de uno, ¿no? Una obra de teatro. Uno la cuida, la quiere, me parece que hay que tratarla así. Cuando se van de gira, además tiene algo muy especial, ¿no? Sí, sí, la pasamos muy bien. Y fundamentalmente, te lo puede confirmar Nancy, que nosotros hacemos hincapié siempre en que en la calidad de la gente como gente, y obviamente buenos actores, pero que haya calidad de gente, que no haya problemas. Mira, son muchos, son 18 por cada espectáculo. Dijiste eso y me trajiste un lindo recuerdo de Nancy. Vos en el año 2004 fuiste a Villa María, mi ciudad, Córdoba, con Hansel y Gretel. Me paro. Villa María. Es mi ciudad, le mando un abrazo grande a la gente de Villa María. Sí. Fuiste con Hansel y Gretel, yo te hice una nota para mi programa de tele y pegamos re buena onda con todo el elenco. Estaba Gustavo Jodurcha también, estaban ustedes dos, no me acuerdo quién más estaba, pero después me dijeron, che, invitás a salir esta noche. Después de la noche, bueno, ¿qué hiciste? Pero Gustavo salió de joda. Te creo. Me crees. Bueno, y me acuerdo, bueno, justamente hablando de la calidad de persona, vos me habías dicho lo mismo y se veía ahí también. Está bueno eso, ¿no? Porque trabajar con un grupo de gente que sea profesional está bueno. Pero yo creo que es más lindo que sean profesional y buenas personas. Sí, sobre todo en las giras, porque en las giras te hace una convivencia y además no te olvides que los actores son Un poco raro. Habla el productor, son un poco raro. No, no. Realmente somos un poquito, nos gusta tener las cosas bien, todo que bien. Nos bueno, que nos mimen un poco, porque el actor es así. Igualmente, Fernando, ustedes son un grupo consolidado y eso también hace que las relaciones vayan siendo mucho mejores, se generan relaciones de amistad también. También, sí, hasta parejas se han armado. Ah, mira. Y son 18 por elenco. Todo el mundo la mira, Nancy. 18. No sé por qué, yo ya tenía pareja. No, algunos vienen, algunos ya vienen con moño. No, mate, chicos. Sí, tomamos. Sí. ¿Dulce o salado? No, yo prefiero secos. Ah, bueno, entonces tomen el de Abigail. Me gusta mucho el mate sin agua, es buenísimo. No sabe cómo, lo que dura es una barbaridad. No, porque el mío es dulce. Bastante dulce. El de ella es el amargo, el mate de ella es el. Claro. El mío es mate. Claro, es mate. Perdón, tal cual. El mío es mate. Chicos, para amargas hasta la vida. Imagínate un gaucho tomando mate con edulcorante. Espera, probaste uno con edulcorante con mate. ¿No? No, paso, paso. Tito, vos sí. Te juro que no puedo. No, no. Mate, no me gustaba el mate, aprendí a tomarlo amargo. ¿Hoy qué día es? No, cuando aprendí a tomar mate, aprendí cómo se toma el mate como en el campo y en los lugares donde realmente es oriundo y después se extendió a las ciudades. Y es amargo el mate. Es amargo. Porque le sentís el gustito a esa yerbita, una cosa. Es muy natural de tomarlo. Te digo que hace bien. Hace bien, tomarlo. Y no tomen mucho edulcorante porque hace muy mal a la salud. El mío tiene yuyitos cordobeses, tiene peperina, tiene cedrón. No tiene peperina, tiene peperina. Está bueno, te digo. Che, acaba de llegar también Marcelito Cosentino, que ya está listo, así que lo podemos sumar a la mesa acá con nosotros. Gran actor, director. Vamos a sumar, si tenemos una mesa de actores. Me microfonamos y ya está, ¿no? Ya está, le ponen el micrófono y ya está. Le metemos acá a la mesa. Bueno, chicos, ¿qué están haciendo ahora? Me contabas recién que la señalaste ella y dijiste. No, bueno, ella acaba de terminar su temporada
en Embalse, Córdoba, en Río Tercero. Hicieron Robin Hood, un lugar sensacional, maravilloso, muy lindo realmente. Perdido en el tiempo con respecto a las bellezas que tiene y que por suerte las mantienen. Sí. Córdoba es muy variado, sí, tiene muchos paisajes. Y bueno, y nosotros fuimos a hacer este Robin Hood con Gastón Ricaud. O Rico, como lo quieran llamar, Nancy Anca son los protagonistas. Es un elenco muy grande, Diego Mariani, Liliana Benar, bueno, Ricardo, ustedes son Morán, muy chicos, pero son nombres muy fuertes, sí, y que los ves y decís, pa, y Ricardo. A Gastón no lo conozco personalmente, pero se me hace que es un buenazo. Es un buenazo, es tipo bien de campo, sí. Se crió y tiene un alma muy fresca, muy bien. Y además es un chico que viene, es Robin Hood, te lo digo en serio, Hacen vino para entregar, para sacar a los ricos. Y no saben lo que canta Nancy, bueno, sí sabe, increíble. Pero en la obra yo me quedo medio bobo mirándola como canta, porque uno cuando escribe, nosotros escribimos con Miguel Ángel Diani y Tato Tabernice la obra, y cuando la escribís y la realizás, sobre todo como productor también, qué sé yo, es muy lindo ver cuando la gente se esmera. Y en este caso sucede, y veo cada función y escucharla cantar y quiero imitar, a veces no puedo. Bueno, mirá, ¿sabes qué, Nancy? Tenemos que traer a cantar acá, porque acá traemos bandas y solistas a cantar en vivo. Tendrías que venir un día. Sí, vos es que después de muchísimo tiempo de no dedicarme específicamente a la música, ahora en este momento estoy empezando a crear un nuevo repertorio, un nuevo espectáculo de música latinoamericana. Qué bueno. Qué lindo eso. ¿Temas clásicos latinoamericanos? Sí. ¿Cuáles haces, por ejemplo, como para dar resonancia? Y estoy haciendo una investigación en este momento, pero, por ejemplo, estoy escuchando Violeta Parra, Vargas, ¿viste? Agarrar compositores de cada país de Latinoamérica. Para hacer una antología de Latinoamérica. Tenés que hacer de Totó la Momposina, colombiana. Es espectacular. Claro, esa es la idea, ¿no? Hacer el folclore de cada lugar. Totó la Momposina. Es espectacular. Te juro que yo la escuché hace poquito y me erizó la piel. Y te veo, por eso te digo. ¿Y acá, de acá tenés alguna referente? ¿Tenés algo que te gustaría hacer acá? De acá sí, también tengo. Sí. Por ejemplo. De acá, ¿qué me estará preguntando? Pero folclore de acá, por supuesto. Tengo seleccionadas zambas de Atahualpa. ¿La Negra Sosa? Es que la Negra era intérprete, ¿viste? Claro. Entonces ella también tomaba distintos. Tenés razón. Distintos compositores. De Atahualpa, por sobre todo, tengo una zamba de Cuchi Leguizamón. Argentinos también. Es un laburo ese. Recién Fernando hablaba un poco de tu labor arriba del escenario. ¿Cómo es como productor, como director, que hablaba que te observaba mientras ensayabas y te preparabas? ¿Cómo es un poco la relación entre ustedes y él como productor en este caso? Mira, él recién decía, los actores son raros, pero Fer tiene esta cintura de que además de productor es actor, entonces es un productor que vive también las cosas desde adentro del escenario, que no es lo mismo que el productor que se mantiene afuera, alejado, que es lógico, ¿no? Que los intereses son distintos, que los lugares que ocupan son distintos y que siempre tiene que haber una visión de afuera, que un poco más fría, más claro, y no más tan sentimental como la del artista. Pero Fer tiene eso, Fer tiene esta cuestión del eje del productor, de mantener una visión de afuera, y también te comprende cuando vas y le decís, mirá, Fer, falta tal cosa, no, sí, ya sé, lo que pasa es que... Entonces te da su explicación como productor y también te contiene como lo que es, como artista. Claro, entonces, eso es fundamental. Que eso también tiene que ver, me parece, y él no me va a dejar mentir, tiene que ver con que esta visión que pueda tener desde afuera y a su vez desde adentro, hace que elija el elenco que elige. Claro. Qué bien. Sí, bueno, gracias por qué, la... Qué halagos, ¿no? Sí. No, te la devolví. No, está muy buena. No, pero lo que hago a veces es oficio un poquito el nexo entre el director, que en este caso es Robertito Antier. Que también es actor y tiene eso. Entonces, bueno, como somos de una misma época y hemos vivido el teatro
de siempre. Y bueno, nos gusta, lo hacemos con mucho cariño y siempre estaremos al lado de ellos. Y a veces me dan unas ganas de meterme para actuar. Es más, me fui preparado. Ya casi, me dejé la chivita y la barbita de la chivita, la chivita para hacer de época, porque todos tienen chivita, sí. En esa época ahí en Robin Hood. Y no, me di cuenta que no podía realmente, porque ya es una estructura muy grande. Son 18 actores acróbatas, hay de todo. Tenemos una cosa que mundialmente es nuestra. Sí. Es el teatro de acción, así, puro y exclusivo, es nuestro. Ya tenemos dos obras, El Zorro y Robin Hood, que es en una carpa de circo gigante, ¿no? Con caballos, 5 o 6 caballos tenemos en las diferentes producciones, y todos entrenados por un capo que es Martín Tata de San Antonio de Areco. Y después tenemos, en el caso de Robin Hood, hay fuego, flechas, espadas, hay una cascada de agua. Qué o sea, bueno, todo eso, ¿cómo puede ser? Y existe y está. Lo que pasa es que hay que remar. Y Argentina, producción Argentina. Sí. ¿Consentino cómo está? Bien. Tengo una pregunta. ¿Alguna vez le arruinaste la vida a alguna mujer? Jamás. Porque yo tengo un amigo que tiene alguna de las mujeres a las que les cagó la vida. Quería hacer un gancho. Marcelo Cosentino con nosotros. Perdón por la pregunta incómoda. Bien, pero uno sabe. La cara bienvenido, señor. Bienvenido. La cara de Fernando fue terrible. Sí, no, y aparte estaba mirando a la mujer que está por ahí. Claro. Pero bueno, Claudia. Era como un enganche para presentarlo él. Muy bien. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias. ¿Venís a comer por acá por Palermo? Sí, te hice un poquito de tiempo. ¿Qué te importa? No, porque siempre les pedimos cuando van a comer, no tomen tanto, porque vienen, viste, vienen con los ojitos así. No, pero de madrugar, de llevar a mi hijo temprano al cole. No es fácil. ¿Qué? Después de clases vine para acá. Claro, vos haces también otro polifuncional, porque no solamente estás en alguna de las mujeres a las que les cagué la vida, en gira por todo el país. Ajá. Estuvieron en Río Cuarto, me contó un amigo de Río Cuarto, llenaron el fin de semana. Sí, tenemos que volver a Río Cuarto. ¿En serio? Sí, nos pidieron de devolver, gracias a Dios. ¿Van a ir a Villa María? Devolver las entradas. No tengo idea. Tenemos una gira eterna, pero calculo que sí, todo el mundo pasa por Villa María, ¿sí? Teatro Verdi. Sebastián Irigo es de Villa María, perdón, le mando un beso enorme. Sebastián Irigo. Sí, mandamos un abrazo. Bueno, a toda la gente del Teatro Verdi, que recibe muchas obras, un teatro que recibe muchas obras. Está un elenco bárbaro. Sí, ya trajimos a las chicas acá, re casi contento. Todas pasaron por el teatro. Sí, han venido todas. Todas vinieron ya. Sí, señor. Faltabas vos nada más. Sí, la primera vez que vengo por acá. ¿Cómo, qué se siente hacer a una de las mujeres que la dirigí? No, que estar acá. La verdad que hasta ahora una embole. A esta hora un poco de sueño. No, hay varias detrás de la cámara. Que se están durmiendo. No, re contento. La verdad que con la obra somos reiterativos, las chicas, y yo estamos muy, muy, muy felices. Nunca esperamos que ocurra todo lo que viene ocurriendo. Y ahora, por ejemplo, nos pasa que vamos a armar 2 elencos con el espectáculo. En el verano va a haber 2 elencos dando vueltas, así que con mucho laburo tengo que preparar otro, además del que está. ¿Ya tenés algunos nombres? No, recién ahora lo terminamos de definir, así que... ¿Para la temporada van a dividir Carlos Paz y Mar del Plata? Vamos a armar dos espectáculos, así que nada, estamos felices. De verdad nunca imaginamos que iba a pasar todo lo que está pasando. Ahora tenemos varias preguntas para hacerte. Dale. Una cosita, tengo una tanda que meter ya urgente y cuando volvemos seguimos charlando. Sí, por supuesto. ¿No? Sí, señor. Pequeña pausa. Si no me das un mate, me voy a la mierda. ¿Mate dulce o salado? Decí dulce, que todo me rechaza. Dulce con hierbas o salado amargo. El mío es dulce con finas hierbas. Con razón le caga la vida a las mujeres. Claro, viste. Pausa cortita y ya venimos con mucho más de las 5. Vamos.